buenas tardes a todos. Estamos en la cerrando el primer mes del el ciclo del 2022 de Políticas Públicas 2030 y nos acompaña, como es habitual, el doctor Jorge Alberto Neira. Hola Jorge, buenas tardes. Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo estás vos? Muy bien, acá bueno, estamos. Y entiendo que también está conectado el doctor Rubén Torres, ¿correcto? Así es. Está muteado, pero así es. Bueno, estamos viviendo simplemente en un raconto de estos 30 días de trabajo, en una situación de crisis de distintas características y distintas, por lo tanto, consecuencias, y así, de esa manera, los sistemas de salud que conviven en la Argentina de ninguna manera son ajenos a los problemas globales y fundamentalmente a los problemas políticos, sociales y económicos de nuestra querida República Argentina. Siempre con el acompañamiento del doctor Neira y casi continuo del doctor Rubén Torres, intentamos, que el mismo título del programa lo dice, intentamos invitar a sentarse a la mesa, como eufemismo y expresión de deseos, a ver de qué manera miramos para adelante para salir de esa crisis que antes nos referíamos y puntualmente haciendo hincapié sobre los sistemas de salud y educativo que tanto están relacionados, para buscar dentro de ese pensamiento plural que tanto nos obsesiona, la idea aceptación de las ideas diferentes, cuáles son los puntos, por lo menos cardinales, principales, que en los sistemas de salud deberían sentarse a la mesa para originar, continuar ese debate, continuar, me refiero porque lo hemos pergeñado desde acá, desde el Foro para el Desarrollo de las Ciencias y las instituciones que nos acompañan, y de alguna manera, luego de ese debate, de ese intercambio de ideas y de aceptación de pensamientos diferentes, ver cómo impacta esas posibles soluciones sobre el interés de la clase política, sobre el interés de fundamentalmente de los poderes ejecutivo y legislativo, tanto nacionales como provinciales, y también sobre la política judicial, que tiene un alto índice increyendo de conflictividad y judicialización que tanto perjudica la calidad prestacional y la preocupación y ocupación de los profesionales de la salud. Jorge Neira, yo te diría, si invito a conversar en ese contexto con el doctor Rubén Torres, a ver cómo podemos tirar las líneas para que sumar al alguna posible solución o propuesta de solución. Bueno, muchas gracias, Dolor. Rubén, ¿cómo estás? Es un placer tenerte acá, como siempre. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo acabo de tener ahora un grupo de trabajo con la Academia del Reino Unido, que duró 4 horas, sobre el tema de cómo se puede mejorar la respuesta a nivel global para evitar las disparidades y las inequidades, digamos, que hay en todo el mundo, ¿no? Y yo le decía siempre que hay que tomar como referencia lo que se llama el sur global, ¿no? El sur global es lo que es distinto al norte, o sea, los países de bajos y medianos ingresos independientemente de su posición geográfica, más una idea que una cosa geográfica.
Y una de las conclusiones a las que llegamos en el grupo es que la falta de acceso a los datos, de la calidad de los datos, la falta de registro, la falta de tecnología de información, digamos, en los países de bajos y medianos ingresos, es lo que dificulta tanto la implementación de estrategias políticas y de políticas de salud. Me gustaría saber qué opinás. Una de las cosas que yo propuse es que los países de altos ingresos, y en eso invité, digamos, a la Academia de Medicina, de Ciencia Médica del Reino Unido, a que liderara, digamos, un repositorio de entidades donantes de dinero para que tuvieran acceso los países de bajos y medianos ingresos, porque siempre es como yo lo veo como un círculo vicioso, en el sentido de que no hay información, y como no hay información, se necesita hacer una inversión. Como no hay una inversión, no se invierte, y como no se invierte, no se hacen estrategias adecuadas a los datos locales y a las necesidades. Me gustaría saber cómo ves esto. Digamos, creo que esta es una de las cosas, de los problemas de nuestro país, la falta de datos de calidad, digamos, que permitan tomar estrategias, además de las consabidas que ya hablamos siempre, de las cosas políticas que tienen que ver, ¿no? Pero me parece que si uno tuviera una base de interpretación basada en los datos, sería, digamos, como mucho más orgánico, mucho más fácil, mucho más operativo, generar un cambio. Me gustaría saber qué opinas. Sí, sin duda, Jorge, yo coincido absolutamente. Creo que la ausencia de datos confiables es una de las grandes flaquezas de nuestros sistemas de salud en todo el continente americano, no solo en Argentina, ¿verdad? Y esto incide en aspectos prestacionales, en aspectos clínicos, en aspectos económicos de los sistemas de salud. Cierto. Así que coincido absolutamente en esto. Es decir, a ver, nosotros hoy no podemos entrar en la llamada medicina de precisión, básicamente por la falta o la ausencia de estos datos en el campo clínico. Tenemos dificultades para, a ver, evaluar precios de compra por la falta de datos globales en la región sobre los procesos de compra de medicamentos y tecnología. Y bueno, y así podríamos seguir y hacer una larga lista de ausencia de datos, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo también, Jorge, que se dispone de algunos datos globales que permitirían hacer que las políticas fueran un poco más efectivas de lo que son actualmente. A ver, yo te doy un ejemplo. Nosotros sabemos que el sobrepeso y la obesidad constituyen casi una pandemia, te diría, y en el Sí. continente americano esto es muy marcado. Hay un porcentaje muy alto, casi el 65% de la población de las Américas está con sobrepeso y obesidad. Y llamativamente, ese sobrepeso y obesidad cargan más sobre los países de medianos y bajos ingresos. Obvio. Concretamente, a ver, un porcentaje muy alto de niños menores de 5 años que tienen sobrepeso y obesidad están en la región de las Américas y en estos países de bajos y medianos ingresos. Casi 1.900 millones de personas que están en esta condición están en nuestros países. Entonces, ya con estos datos globales, más allá de los ajustes que requiere una adecuada base de datos, veo que también en algunos casos no se toman políticas relevantes o coherentes con estos hechos, ¿no es cierto? Entonces creo que es una combinación de lo que vos muy bien decís, ausencia absoluta de datos y por otra parte falta de políticas basadas en la evidencia, diría yo, es decir, Sí, basadas en la evidencia más allá de la fortaleza que esta tenga, ¿verdad? basada en los datos. No, yo decía esto porque vos te acordás que cuando se lanzó la cobertura universal de salud, cosa que parecía muy interesante, hubo una propuesta, digamos, de derivar de un fondo de las obras sociales, que creo que en ese momento eran 8 mil millones de pesos, hacia la información del sistema. Que es algo Exactamente. que a mí me parece que no podés hacer cobertura universal de salud sin informatizar el sistema, porque informatizar el sistema significa saber quiénes son, dónde está la demanda, y sobre todo saber qué es lo que la demanda necesita, digamos, ¿no? Necesita en cuanto a medicación y una serie de cosas que se facilitan con Totalmente.
¿Por qué crees que eso no se avanzó? Porque en realidad lo único que yo sé que hubo de cobertura universal de salud, que se discutió en el COFECE en varias oportunidades, fue algún pequeño programita local en una ciudad, que en realidad, digamos, me parece que no hace a ningún cambio de nada y seguimos siendo lo mismo a pesar de que nosotros tenemos un acceso universal a la salud, no damos cobertura, tenemos un acceso de calidad variable. Y Tal con la vez la respuesta, informatización. Jorge, sea repetitiva y desalentadora, ¿no? Porque yo creo que básicamente esto se funda en una falta de voluntad política para hacer esto, ¿verdad? También no lo puedo afirmar, pero por allí también en una falta de capacidad efectiva de gestión para llevar a cabo esto. Más allá de las dificultades que sin duda, y vos las conocés perfectamente, que conlleva nuestra división federal y la enorme fragmentación jurisdiccional que nuestro sistema tiene. Pero más allá de esto, yo creo que hay algunas medidas que se pueden tomar desde el Ministerio de Salud Nacional y que lamentablemente o ha faltado, como digo, voluntad política o capacidad de gestión operativa para llevarlas a cabo. Sí, yo siempre tengo en cuenta el tema federal y es una cosa que me preocupa en general bastante porque por la dificultad que hay en lograr, digamos, consensos nacionales que después puedan representarse a nivel jurisdiccional. Pero a mí me parece que la informatización del sistema es algo que podría superar el ámbito federal, digamos, en el sentido de que es justamente una cosa universal y que hace a la mejora de la calidad de la información de todas las jurisdicciones. Aquí no hay, digamos, Totalmente. una. Y que esto sería algo que podría superar el federalismo en el sentido de lo que el federalismo tiene de dificultad. Yo creo que el federalismo es bueno, pero no alcanza, nada de lo que se hace alcanza es bueno, digamos. Esto es como el tema de los fundamentalismos, ¿no? Totalmente, totalmente, Jorge, coincido contigo y además la política es el arte de establecer prioridades, ¿verdad? Y si Claro. vamos por las prioridades, a ver, yo te voy a marcar una. Pongamos el caso del cáncer de mama, por ejemplo, una de las principales, la principal causa de muerte en la mujer y una de las principales causas de muerte en la Argentina. Bueno, hoy no tenemos una base de datos consolidada que nos permita tomar medidas basadas en la evidencia respecto a guías y protocolos, respecto a la compra conjunta de medicamentos. Vos fíjate cuántos beneficios tendría tener una base consolidada de esto. Y como vos te imaginás, no es demasiado difícil y no hay ninguna, a ver, intercepción jurídica ni jurisdiccional que impida esto, más allá de la voluntad política y del establecimiento de una prioridad que necesariamente mejoraría la calidad de vida de estos pacientes e incluso hasta su probabilidad de mortalidad a 5 años. Absolutamente. Mira, nosotros en Fundación Trauma tenemos un programa que es el registro de pacientes con fractura de cadera de adulto mayor, que lo hicimos, digamos, con un convenio, con una estructura que se llama RASCA, que une, digamos, a un montón de sociedades científicas que están vinculadas con el tema de la cadera, de la fractura de cadera. Y en realidad, bueno, desarrollamos el registro con la experiencia que nosotros tenemos con el registro de trauma, desarrollamos un registro específico para fractura de cadera. Y esto permite, digamos, y los hospitales van ingresando, digamos, al sistema, nadie pierde información porque la información que ingresa al sistema es del hospital. En realidad, lo que le ofrece el registro es el universo. Es decir, si vos tenés 40 pacientes operados, vos siempre vas a tener tus 40 pacientes operados que son tuyos. Ahora, claro, si hay 100 entidades que tienen 40 pacientes, son 4.000 pacientes. Y esto te permite una cantidad de cosas de ver cómo le va a la gente. Y hay dos temas que a mí me parecen sustanciales. Uno es, está casi demostrado que cuando los pacientes se operan dentro de las 36 horas de fractura de cadera, la morbilidad y la mortalidad es muy baja. Cuando se opera después de las 36 horas, ponele 48 como límite, la mortalidad comienza a aumentar y la morbilidad también. Y esto está claro, o sea que claramente es un marcador de calidad. Y la otra cosa es la famosa discusión prótesis nacional versus prótesis importada. Nadie ha demostrado, digamos, con números en nuestro país que las prótesis nacionales tengan una peor performance que las prótesis importadas. Entonces, a mí me parece que esto genera, vos fíjate que genera, tema de costos de internación del paciente. No hablemos del tema de lo que el paciente le significa la complicación, porque las complicaciones de los pacientes son caras. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se empezaron a trabajar con el tema de la sepsis, si vos tenés una bacteriemia durante la internación,
Eso tiene un costo aproximadamente de 8 mil dólares. Ponele que son 8 mil dólares americanos y para nosotros serían, no sé, 30 mil pesos. Pero vos le agregás por cada bacteriemia que el paciente tiene 30 mil pesos de costo agregado por algo que se puede evitar. Lo mismo que las internaciones prolongadas. Si las complicaciones, no es que el paciente si se queda 15 días y se complica 5 veces, es lo mismo. Es mucho más caro el paciente para el sistema de Claro. salud. Además de lo que le impacta a él mismo como enfermedad, ¿no? Y que con el riesgo de morirse. Así que a mí me parece que Totalmente, este tema. totalmente. Podríamos hacer un largo listado Claro. de incongruencias de este tipo que vos decís y que con una base de datos consolidadas podríamos mejorar enormemente la calidad de vida de los Y lo que pacientes, te quería comentar, lo podríamos que te quería. mejorar el financiamiento del sistema y el Absolutamente. funcionamiento, sin Y lugar lo a que te dudas. quería comentar, lo que te quería agregar, lo que decías antes, es el tema del federalismo. Porque esto está por encima del federalismo. Porque vos haces una base de datos, y la base de datos está entre los hospitales de todo el país, y es una cosa que vos te permite generar políticas públicas, por lo menos para una patología en todo el país, independientemente del federalismo. ¿No? Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con esto. Volvemos entonces a que la voluntad política o la capacidad de gestión son marcadores fundamentales para el trazado de esa política pública. ¿Y cómo vos ves? ¿Cómo ves el futuro de la gestión política? De la gestión política en salud, me refiero, no hablemos de la gestión política en general, sino de la gestión política en salud. ¿Qué es lo que había que hacer, digamos? Porque como estamos ahora, no anda. Y si seguimos así, vamos a estar peor, ¿no? Hoy, el otro día me llamaron para avisarme que tenía que dar una charla en junio. Y me dice, bueno, no sabemos lo que va a pasar en junio. Le digo, mira, para nosotros junio es lo mismo que el 2070. Sabemos tan poco lo que puede pasar en junio de este año como en el 2070, ¿no? Bueno, me gustaría saber Exactamente. cómo ves esta cosa de cómo se avanza. A ver, yo voy a ir a un contexto global, Jorge, para no entrar en detalles que después, si querés, lo discutimos. Pero a ver, me parece que el primer punto a tomar en cuenta es una oportunidad que hemos perdido con la pandemia, ¿no? Que es la falta de la colocación de la salud en la agenda pública. Es decir, yo tenía fuertes esperanzas de que, bueno, este drama que nos tocó vivir de la pandemia permitiera sostener a la salud como un eje de la agenda pública. Cuando vos lees las últimas encuestas, hoy justamente leía una, vos ves que la salud ha vuelto a desaparecer de las prioridades de la agenda política. Entonces, creo que esto resulta clave para empezar a discutir los demás. Y la otra cosa contextual general es que me parece que si logramos colocar a la salud en la agenda política, hay que empezar a discutir un proceso de reformas. Argentina, lamentablemente, cuando vos examinás los sistemas de salud de América Latina, es uno de los pocos países que no ha tenido reformas, digamos, trascendentes de su sistema de salud. Es decir, hemos tenido, sí, algunos avances parciales en algunos sectores, pero no existe una orientación que debiera responder a una primera pregunta. ¿A qué sistema queremos ir? Hoy no lo sabemos, no sabemos si queremos ir a un sistema predominantemente público, predominantemente privado, de conformación mixta. ¿Cuáles van a ser las características del financiamiento de ese sistema? ¿Cuál va a ser el modelo de atención predominante de ese sistema? No tenemos esta definición. Y vos ves que en las discusiones que se pretenden hacer públicas sobre la reforma, hay también una discusión que no tiene una base en esta lógica. Entonces me parece que esos son dos puntos primordiales para pensar un futuro del sistema de salud. De lo contrario, seguiremos poniendo parches como ponemos hasta ahora, es decir, tratando de salvar baches de financiamiento, tratando de salvar dificultades puntuales que se producen, pero como vos sabés muy bien, esto ha generado, digamos, una desorganización del sistema y una inestabilidad del sistema que lo hacen realmente preocupante, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con honorarios y salarios de los profesionales, tiene que ver con las condiciones de trabajo, tiene que ver con una serie de aspectos que son muy importantes y que repercuten finalmente en los datos de calidad del sistema. Sí, yo comentaba el otro día con Jorge Coronel, que le decía que en realidad
La paritaria, para lo único que sirve es que vos sigas ganando siempre la misma cantidad de plata y que la proporción que tenés del sueldo con con el consumo sea el mismo. O sea que en realidad no pasa nada, digamos. No es que te aumentan la plata y con Exactamente. eso mejorás tu capacidad adquisitiva, sino que tenés la misma o peor que la que tenías antes. Ahora, con el tema este de la dificultad presupuestaria que vamos a tener con las limitaciones del fondo, ¿vos cómo crees que se va a resolver esto? Porque yo creo que, digamos, esta compensación es que a veces hace el gobierno con respecto a las obras sociales, que le equipara, digamos, la disminución de los ingresos. ¿Cómo se van a resolver? ¿De dónde va a salir la plata para pagar eso? A ver, ¿Vos? esta es una pregunta clave. Yo a veces veo y veo con, te diría casi con estupor, que Sí, por eso. cuando se habla de la macroeconomía en Argentina y se observa el déficit público de Argentina, se dice algo con lo cual ninguna duda creo que todos estamos de acuerdo. Un componente clave del déficit público lo constituye el sistema previsional en Argentina, Obvio. que ocupa un porcentaje muy importante del gasto público. De esto no hay ninguna duda. Y siempre se minimiza el llamado gasto político, ¿no? Porque se dice, miren, el impacto de esto es muy pequeño. Y yo realmente no coincido con esto. ¿Por qué? Porque yo creo que hay algunos indicadores que permitirían disminuir claramente el gasto en algunas de estos llamados presupuesto político, que podrían ayudar a mejorar consistentemente el funcionamiento del sistema de salud. A ver, hace algunos años atrás yo hice algunas cuentas respecto, por ejemplo, del gasto de los parlamentos provinciales en Argentina. Como todos sabemos, cada una de las provincias tiene su parlamento y en algunos casos, en 8 provincias en Argentina, ese parlamento es bicameral. Y además del salario de los legisladores, a esto hay que sumarle, bueno, el costo de sostenimiento de todo ese aparato, más el costo de asesores, choferes, etcétera, etcétera. Bueno, haciendo esta cuenta, yo logré demostrar que en ese momento, si disminuyéramos solo el 5% del presupuesto global de los parlamentos provinciales, podríamos duplicar, por ejemplo, el presupuesto de enfermedades crónicas no transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Y yo creo que si hacemos este ejercicio puntualmente en diversos aspectos, podríamos mejorar fuertemente la eficiencia del sector público en la adopción de políticas, ¿no es cierto? Y creo que ese es un ejercicio que necesariamente vamos a tener que hacer. Esto que vos decís es muy interesante del sector público, ¿no? Porque yo creo que el sector público, uno de los problemas que tiene es la ineficiencia, ¿no? Y a mí me parece, lo hablaba el otro día con Oscar Coclar, que me parece que vincular al, digamos, tironear o tirar desde las obras sociales al sector público podría ser algo beneficioso para ambos. ¿Qué quiero decir con esto, no? Incorporar, digamos, al sistema de la seguridad social la participación como prestador de los hospitales públicos con las mismas condiciones, digamos, de trabajo, ¿no? Y esto me parece que le daría un gerenciamiento diferente al hospital, le daría como una dinámica diferente. No sé vos qué opinás en esto, porque yo creo que el sector público, público solo, que es el hospital de caridad, por así decirlo, el hospital que te atiende totalmente gratis, es ineficiente porque no tiene estímulos. Y a mí me parece que en cambio, si se incorporara como prestador a la seguridad social, sería diferente. ¿Y vos cómo ves Sí, no esto? ¿Cómo ves tengo esta ninguna diferencia? duda, Jorge. Tal vez la diferencia está en esto, ¿no? A ver, hoy el hospital público está formalmente, por lo menos, a través de la legislación del Hospital Público de Gestión Descentralizada, incorporado como prestador natural de la seguridad social. Sí, pero Pero yo creo con vos que hay que trabajar más sobre este aspecto. ¿Por qué? Porque hablando justamente del futuro, cuando vos observás hoy la caída del aseguramiento privado en Argentina, las empresas de medicina prepaga, que están perdiendo afiliados o sus afiliados están descendiendo de categorías en función de la imposibilidad del pago de las cuotas, yo creo que ahí el Estado debiera sentarse a discutir con la totalidad de los actores del sector el tema de la calidad de la respuesta del hospital público, ¿no es cierto?
porque esto permitiría aliviar fuertemente el presupuesto de un gran número de trabajadores formales e informales que no van a poder seguir pagando su cuota de medicina prepaga y que necesariamente van a tener que acceder al sector público o van a tener que regresar a su obra social en caso de que hayan desregulado sus aportes. Y como todos sabemos, en el sector de la seguridad social, donde vos tenés, nacional por lo menos, donde tenés 300 obras sociales, sabemos que las diferencias de calidad de atención entre todas ellas es notabilísimo. Entonces creo que hoy se impone discutir si no debiéramos revisar esta cantidad de obras sociales, porque esto permitiría volcar fondos muy fuertemente sobre aquellas que realmente tienen una respuesta adecuada y puedan aceptar pacientes que regresen de otros destinos, digamos. Perdón, Rubén y Jorge, bueno, no quiero recurrir a la frase tan habitual de los tiempos en los medios de comunicación. Rubén, Jorge, ¿les parece que en próximas ediciones, jueves próximo o cuando ustedes puedan, enfoquemos este tema tan importante que están tocando, que es el financiamiento y el destino de esos fondos? Y sobre todo, como bien plantea Rubén, a partir de tu pregunta, Jorge, es la baja de categoría de planes en la medicina prepaga que están tanto tan relacionados con las obras sociales también. A mí me parece que es un tema de ida y vuelta ya, ¿no? Desde hace muchos años. Y ahora en crisis, influyendo sobre la calidad y el honorario del profesional. ¿Les parece bien? Cuando quiera, para mí Con mucho siempre es un gusto. placer. Siempre es un placer conversar con Rubén. Bueno, Lo mismo con no. Jorge, así que con mucho gusto. Seguimos en contacto, Rubén y Jorge. Con Así mucho es, gusto. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? el Chao, Jorge. el Chao, Rubén, próximo gracias, ¿eh? el próximo jueves Rubén y Jorge me responden si están de acuerdo. Nos Perfectamente. seguimos charlando sobre Con el tema. gusto, mucho gusto. Muchísimas gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Thank you.
Bueno, gracias Jorge por la parte de tu charla con Rubén Torres, que muy posiblemente la continuemos el jueves próximo, de acuerdo a las posibilidades de tu agenda, porque ha comprometido su presencia, que nos interesaba que en algún momento lo compartiésemos, el doctor Gabriel Leberstein, el próximo jueves 7, porque el título de estos últimos 20 minutos, 25 minutos que tenemos, sería, para ponerle un toque de síntesis, y después de los aplausos, ¿qué? O aparte de los aplausos, ¿qué? Con respecto al invitado que tenemos, que es el doctor Jorge Iapicino, creo que es unánime la opinión de la gente sobre el rol que cumplió el equipo de salud, no solamente limitado al médico, sino también al enfermero, al kinesiólogo, al nutricionista. Jorge, estas palabras introductorias, mientras entra Jorge Iapicino, me gustaría no solamente enfocarlo respecto a la pandemia, pero sí tocar la pandemia y cómo seguimos. Sí, a mí me parece que es un tema crucial en el sentido de que hoy justamente en el workshop con la Academia del Reino Unido estábamos hablando de la preparación hospitalaria, ¿no? Que una de las cosas que comentábamos es la necesidad de preparar a las instituciones para el incremento de la demanda independientemente de que sea en el momento que uno tiene la demanda. Es decir, el hospital debería tener, cuando digo el hospital, tanto público, privado como la seguridad social, debería tener un plan, un programa de formación y de capacitación para el incremento de preparación para el incremento de la demanda en situaciones de normalidad. Eso genera, digamos, la necesidad de que hay que pensar en el recurso tecnológico, en el recurso humano, y el recurso humano me parece que se está haciendo cada vez más crítico en el sentido de lo que significa el recurso humano de calidad, ¿no? En el caso particular, digamos, que a mí me concierne, y justamente uno de los invitados hoy fue George Zanessi, que es un intensivista americano que trabaja en el tema de preparación hospitalaria, es asegurar, digamos, que haya equipos de salud entrenados en cuidados intensivos, tanto médicos, enfermeros, kinesiólogos. El planteo que nosotros siempre hacemos, y lo hicimos, ¿cómo te va, Jorge? ¿Qué decís? El planteo que nosotros siempre hacemos desde que lo hicimos el otro día con Jorge Coronel, que lo hemos hablado muchas veces con Jorge Iapicino, es cómo se genera un salario adecuado para un profesional del equipo de salud, como para que no haya, digamos, para que uno pueda planificar, digamos, la demanda necesaria, digamos, la necesidad que hay del recurso tecnológico, sin caer en el tema de las paritarias, ¿no? Yo creo que la paritaria lo único que hace es transferir, digamos, la misma situación económica a la situación económica siguiente con la misma inflación, con lo cual desde el punto de vista del poder adquisitivo del trabajador, el poder adquisitivo o es el mismo o es un poco menor. Entonces, en realidad, por más paritaria que haya, si uno no reestructura el sueldo de los profesionales, y esto es lo que hablábamos con Jorge el otro día, y que me parece, y lo hablé también con alguno de los representantes de médicos municipales, por el tema gremial, es que uno debería generar un sueldo del trabajador de la salud teniendo en cuenta algunas cosas que van más allá de la paritaria, como por ejemplo el tema del trabajo crítico, el tema de la formación profesional, el tema del lucro cesante para la formación, el tema de trabajar en un lugar austero. Por ejemplo, el profesional del equipo de salud, cuando digo esto, cualquiera, médico, enfermero, kinesiólogo, que tiene que irse a un lugar al que está alejado, tiene que tener algún estímulo para hacerlo, digamos. Porque si no, digamos, además del estímulo que le puede dar, digamos, la entidad de pares a la que pertenece, la entidad científica, que es permitirle que a través de Internet y con un Internet que tenga una difusión nacional, tenga acceso, digamos, a los créditos para su formación profesional, pero tiene que tener una mejora salarial porque está haciendo una cosa, digamos, en un lugar austero. Nadie. Esto es lo que me parece que hay que empezar a pensar. Así que quizás sería bueno que Jorge, que tiene tanta experiencia en todo esto, nos diga cómo se puede pensar un salario diferente para el trabajador de la salud.
Buenas tardes, Jorge Apicino. Hola, saludos a la mesa, a Jorge Neira, a Miguel. Un gusto estar con ustedes y un saludo a la audiencia. Muchas gracias por invitarme, en primer lugar. En segundo lugar, lo que dice Jorge Neira es muy lógico, es tremendamente lógico, es decir, cualquiera que lo esté escuchando le va a dar la razón. Pero existe un inconveniente, es decir, que es el contexto en el cual nosotros trabajamos. Y en ese contexto, si no se modifica el contexto, las posibilidades son prácticamente nulas. En el caso de los médicos municipales, que recién citaba Jorge Neira, tienen una cláusula salarial que se les paga más por su capacitación permanente. Eso ya lo tienen incluido desde hace más de 10 años. Pero no soluciona el problema. Porque el problema de las paritarias, como está armado el sistema sindical argentino, es decir, es a través de paritarias. Y las paritarias, como muy bien dice Jorge Neira, van siempre corriendo detrás de la inflación. Entonces el empleador lo que te ofrece es un número cercano a la inflación, que en algunas épocas es un par de puntos menos, y en otras épocas es un par de puntos más. Pero vos siempre te vas, como la vas corriendo de atrás a la inflación, nunca la alcanzás. Entonces, es imposible. Entonces, el salario, e incluso en los lugares donde no hay paritaria, donde el trabajo del médico se maneja a través de honorarios, como es el caso de la mayor parte de las provincias, que muchas de ellas ni siquiera tienen una carrera médica, ni siquiera tienen eso, donde el progreso se ve reflejado, es decir, en la remuneración, es decir, es imposible salir de ese sistema. Mientras el contexto sea el que tenemos, nosotros no existe una posibilidad de mejorar ese salario. O sea, es un corset en el cual estás metido, que es imposible de cortarlo, ni siquiera con una tijera grande para cortar el corset, y que nosotros no tenemos, obviamente. Entonces, si los gobiernos se agarran a este sistema de paritarias permanente, porque también les conviene, y le conviene al empleador, tanto sea estatal como al empleador particular. Vos vas corriendo la inflación de atrás, sos previsible, estás dentro de los gastos, y como aumentan en general los gastos relacionados con la medicina, el lugar más fácil de cortar, el lugar más fácil de frenar, es justamente el del recurso humano. Cuando debería ser al revés. Lo más valioso que tiene un sistema de servicios, sea cualquiera, el de salud, el que ustedes quieran, es el recurso humano. Y sin embargo, a pesar de que todos sabemos eso, el recurso humano es el más castigado. Perdón, ¿y Jorge? ¿Cómo crees que se puede generar un cambio filosófico, digamos, en todo esto? Eso. Porque, digamos, así no funciona, digamos. Ya sabemos que no funciona porque no viene funcionando así hace rato. Es así como decís, Jorge. Es decir, el sistema no funciona y el recurso humano cada día está más desgastado, e incluso con la pandemia se desgastó más. Esto lo sabés muy bien. Vos sos un tipo que ha estado en la trinchera toda tu vida. Ahora, yo tengo sobre mi espalda la responsabilidad, en teoría, es decir, la representación de los médicos a nivel nacional, en el caso en Compra, y la tuve durante muchísimos años en otras instituciones médicas como la Asociación de Médicos Municipales. Y esta pregunta que vos te haces, yo me la hago hace más de 30 años. Y yo mismo no me la puedo responder. Y no conozco a nadie que la responda. Entonces, o somos todos tontos, y hace falta que venga un iluminado en nuestro medio y diga, esta es la salida, y ese iluminado yo no lo conozco, yo no soy. Es decir, mientras el contexto sea este, mi humilde opinión es que es muy difícil salir de esta situación. Perdón, Jorge Apicino. Todos los médicos están en la misma situación que está la población en general. Sí, obvio. O sea, nosotros no somos la excepción a lo que pasa con el resto del país. Me permito interrumpirte, Apicino. Haciendo honor al título del programa, que es Políticas 2030, tenemos unos años todavía de lucidez y de fuerza para seguir trabajando. Como bien te dijo Jorge, y vos lo ratificaste, estamos de acuerdo con el diagnóstico y el pronóstico, para utilizar términos médicos. Pero si vos tuvieses la posibilidad de la decisión política o un grupo afín a vos, ¿cuáles serían las 3, 4 medidas que hoy habría que aplicar? Y cierro la pregunta.
señores, la población me parece que también, aunque bien señaló Rubén Torres, dejó de ser la salud una preocupación luego de la pandemia, me parece que respecto a la salud, también ese 40% de pobreza está pegando muy duro sobre la calidad prestacional y mucho más allá del 40%. Yo creo que ya sería el momento, a lo mejor con tu experiencia y a Pichino y el aporte de Jorge, decir cuáles son las medidas urgentes que deberíamos plantear a la clase política. Mira, las medidas urgentes que debemos plantear son todas las que planteó Jorge recién, y que no es la primera vez que se lo escucho. El problema es la viabilidad de esas propuestas. ¿Cómo? El cómo, no el qué. Si vos tenés que tener una carrera médica en todo el país, tenés que jerarquizarla. El mérito es una cosa importante, pero mientras tengas un país donde el mérito no importa, todo esto que yo estoy diciendo no tiene ningún sentido. ¿Pero quién se opone? O sea, si nos ponemos todos de acuerdo y decimos, ¿importa el mérito de que el esfuerzo que haga cada uno para progresar en una carrera médica? Si nos ponemos de acuerdo, porque primero hay que ponerse de acuerdo con la clase política, que es justamente la que no valora el mérito. Es lo mismo, es decir, es cambalache, ¿sí? Sí. Entonces, es decir, si nosotros valoramos el mérito, empezamos a conversar de una manera diferente. Porque si somos todos iguales y ganamos todo lo mismo, es muy difícil entrar en una paritaria para ganar un poco más. Porque la concepción que tiene el empleador, sea estatal o privado, es esa. Ahora, las propuestas son todas las que hizo Jorge. Él puede hacer un compendio y las puede mejorar más que yo todavía, es decir, pero esas propuestas que tienen que ver no solo con el salario, sino con las condiciones de trabajo, con la calidad de la atención que se le da a la población. Porque cuando Jorge Neira habla de la capacitación, y en definitiva está hablando del mérito, eso se traduce en una mejora de atención en la población. Ahora, a mí, es decir, yo, o la clase política, o la sociedad, pues yo a esta altura de mi vida, es decir, yo también responsabilizo a la sociedad en su conjunto. La sociedad, quedó claro en la pandemia, es decir, tiene una vocación suicida. No es que ya no le importa, no le importó nunca. Lo único que le importó a la sociedad en general, al menos en esta parte del planeta, era que cuando le agarró un temor enorme, es decir, porque venía un virus que no lo conocía nadie y que no sabía qué le podía pasar y la gente moría, es decir, puso su expectativa, su foco en los médicos, que eran los héroes que iban a salvarla. Después, cuando se dio cuenta cómo era la situación y cómo, qué herramientas podía tener, y mucho más ahora con las vacunas y con una serie de cosas, y con la epidemia esta ya disminuyendo, es decir, al menos en esta etapa, se quedaron todos más tranquilos y se acabó. No piensan más en los héroes que lo pueden salvar. Esos héroes que al cual hay que darle herramientas para que te salven, no les interesa darle ninguna herramienta. Por eso no le interesa la política. Jorge, porque por tampoco eso, le interesa la sociedad. Eso no sería parte del riesgo de la sociedad. Disculpa. Cuando aparece un caso de uno que robaron o qué sé yo, los políticos se preocupan por la seguridad. Pero, es decir, cuando vino la pandemia se preocuparon y trajeron a los expertos que le iban a decir cómo se arreglaba el asunto. Es decir, pero la sociedad en su conjunto, el tema médico, el tema de su salud, de la salud, cómo vuelve, cómo tenés personal capacitado para que te atienda, no le importa. Mi pregunta apuntaba a que la sociedad dijo basta, incluso con este interés que vos señalás, este interés particular, pero interpreta que a través de impuestos o de pago de bolsillo del financiamiento de la salud, debe tener un sistema de mínimo de calidad adecuado y de atención oportuna. Y creo que tienen muy en claro que el médico no forma parte de esa actitud especulativa que los está perjudicando. A mí me parece que deberíamos ponerse la sociedad del lado de los médicos, y los médicos o el equipo de salud junto con la sociedad, identificar quiénes son los que se están oponiendo a estos cambios. Ya, lo primero que tiene que pasar para que esto que decís vos me parece muy sabio, Miguel, es decir, la sociedad debe tomar conciencia primero de lo que pasa. La gente, mientras tenga un carnecito, es decir, mientras tenga algún lugar donde atenderse, y el que no tiene carné va a un hospital público, si cree que la salud está garantizada. Y eso no es así. Los que estamos dentro del sistema de salud y lo conocemos mejor que nadie,
Sabemos que cada día tenemos más atraso tecnológico, que la inversión en salud cada día es peor, y no estoy hablando de los privados, ¿eh? Estoy hablando del Estado, que es el que debe garantizar la salud. Es decir, entonces, el privado al contrario, el privado trata de competir mejorando algún aparatito que tiene, vendiéndolo, vendiendo la telemedicina, vendiendo todo ese tipo de cosas, para que la gente se sienta, ah, bueno, mirá, tengo este. Pero por una cuestión comercial. Jorge, yendo a la cuestión sanitaria, que es la que tiene que garantizar el correcto. Estado. La gente que maneja el Estado, evidentemente, no le preocupa ese tema. Tendrán preocupaciones mucho más importantes que esta. Porque si no, los presupuestos de salud de los distintos estados de este país y de distintos gobiernos de este país, porque no, ahí son todos parecidos, ¿eh? Sí. Es decir, las provincias argentinas que tienen distintos gobernantes, es decir, los presupuestos de salud bajan, no suben. Y bajaron en la pandemia. Entonces, la política que a través del presupuesto habla, porque la política habla a través de los presupuestos, a lo que le da prioridad es a lo que le interesa, porque sabe que de ahí la gente después, teóricamente, los vota, que en definitiva es lo único que le interesa a los candidatos. Entonces, es decir, salud bajó los presupuestos en la mayor parte de la jurisdicción del país, de distintos partidos políticos, no estoy hablando de uno solo. Bajaron. Los presupuestos bajaron. Pero, hay un tema que la gente percibe sí. Digamos, la satisfacción del usuario con respecto a la atención al sistema de salud está complicada, porque todos perciben la baja de la calidad de atención, ¿no? El tema de, por ejemplo, estoy acá internado y es tierra de nadie. Esto me parece que es algo que o se incrementó ahora o estaba siempre igual y ahora nos parece más llamativo. No sé vos qué opinás, pero la gente se queja tanto de cualquier sector, ¿eh? No te estoy hablando solamente de un sector, ¿eh? Estoy hablando de los sectores en general. O sea que la demanda de la gente hacia el sistema de salud es que quiere calidad. Sí. Y sin embargo no hace nada, digamos, ¿no? Se parece como que culpar al médico, que si no hay calidad, la culpa es del profesional del equipo de salud, ni siquiera el médico, el profesional del equipo de salud. Bueno, pero esa actitud, Jorge, lo que va a llevar es a que los mejores se vayan yendo a otras profesiones. Sí, bueno, de hecho pasa. De hecho está pasando. Entonces, es decir, esa situación en la cual el médico se encuentra cada vez más acorralado, cada vez con mayores demandas, porque hay demandas inclusive hasta judiciales, que se ha hecho una fiesta de la industria del juicio en el tema sanitario, bárbaro, como si fuéramos un país desarrollado, donde los médicos ganaran fortuna y podían pagar cosas extraordinarias, acaso no sucede. Entonces lo que sucede en esta pobreza, es decir, es que los que son más aptos van a buscar lugares de trabajo más tranquilos, mejor remunerados, y que no que puedan vivir mejor. Porque en última instancia vos podés tener una vocación, pero perdóname, Jorge, vos podés tener una vocación de ser médico, pero no tenés vocación de ser mártir. Sí, sí. Yo le comentaba el otro día a Miguel que hubo una demanda de un paciente especial, qué sé yo, que en total era 31 millones de pesos la demanda civil, ¿no? Y yo decía, yo no ponía en duda, digamos, que la sentencia estaba bien hecha, que había habido mala praxis, digamos, que era todo cierto, que era así, ¿no? Ahora, cuando uno dice la desproporción que hay entre la demanda, por supuesto que la muerte de un paciente ni siquiera tiene precio, tiene valor, pero no tiene precio, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que cuando uno ve la demanda, ve la desproporción que hay entre lo que se ve desde el punto de vista de la demanda, de cuáles son la realidad de la demanda y cuál es la realidad de los profesionales del equipo de salud que no pueden afrontar la demanda, ni por lo que cobran, ni por lo que le pagaron por la prestación, ni lo que pagó del seguro que le cubre el seguro. Entonces vos decís, ¿cómo se hace con esto, digamos? ¿Cómo haces vos con esto que en realidad esas demandas son desproporcionadas con respecto a lo que el profesional recibe? ¿Cómo lo ves vos eso? Y que además el seguro no le cubre, porque el seguro le cubre hasta un tope. Porque es imposible, decir, desde el punto de vista asegurativo, es imposible que le cubra mucho más porque no tiene el médico con qué pagarle. Por eso. Si estás en la pobreza, con salarios pobres, es decir, ¿cómo hacer para pagar? Las compañías de seguro cubren hasta donde los clientes de las compañías de seguro pueden pagar. Los jueces fallan de acuerdo a lo que piensan. Y no te olvides que alrededor de todo este mundo de la industria del juicio hay mucha gente que gana mucha plata. Obvio. Es decir, el único que termina siendo victimizado son el paciente, muchas veces también especulando, hay muchos juicios que no tienen más mínimo asidero, simplemente el único asidero que tienen es buscar un resarcimiento económico y sacar plata de algún lado. Eso también está sucediendo acá y en el mundo, ¿eh? No solamente acá. Sí. Y los médicos nuestros, que son médicos que no pueden afrontar esto porque ganan salario
miserable, pagan el seguro hasta donde pueden. Entonces, cuando tienen que poner dinero en su bolsillo, no tienen nada. Pero antes de esto, Jorge, nosotros que tenemos unos años y vivimos antes de esta epidemia de juicio que ya lleva más de 20 años, 30 yo diría, sí. Es decir, antes de todo esto, vos sabés que el médico lo único que dejaba de herencia era el estetoscopio, el auto y algún departamento que podía haber comprado con mucho esfuerzo y sacrificio a lo largo de su vida. Eso lo sabemos todos nosotros que somos médicos, la mayoría de los médicos dejan muy poco de herencia a sus viudas o a las mujeres ahora, que son mayormente mujeres los médicos, es decir, le van a dejar al viudo o le van a dejar cada vez menos. Entonces, es decir, lo único que le vas a dejar son deudas. Te digo, hay proyectos en el Congreso de aumentar esto, de tipificar la mala praxis como un delito. Claro. Hay un montón de locuras alrededor de todo esto. Por eso yo digo, la sociedad no toma conciencia de esto. Nosotros tratamos de predicar esto y es como predicar en el desierto. Y la sociedad no toma conciencia de que esto se vuelve en contra de la sociedad. Porque la calidad médica disminuye cuando es una calidad médica en la Argentina que teníamos, que países de Sudamérica e incluso países, gente de países desarrollados vienen a atenderse en la Argentina. Esto lo sabemos todos nosotros, es decir, países limítrofes que vienen contingentes a atenderse a la Argentina. Esto cada vez va a suceder menos, va a ser al revés. Nosotros vamos a tener que ir a atenderlo, los que podamos, los que puedan, a otro lado. Jorge, es decir, porque acá la medicina se va extinguiendo lenta y paulatinamente, perdón, pero de manera inexorable. A modo de acotación final, invitándote nuevamente a Pichino para un próximo programa para tocar este tema, a mí me parece que lo que tenemos que analizar es este concepto de Jorge Pichino cuando dice que la sociedad, y yo me parece que tendríamos que empezar es analizando quién distribuye los fondos que son destinados a salud y cómo llegan a la sociedad. Esto es, tanto nosotros aprendí de ustedes, hablamos de salud pública en ese complemento entre estatal y privado, y que la sociedad sepa cuál es el rol del equipo de salud y cuál es el rol del financiador, sea el estatal, la obra social, la provincial o el privado. A mí me parece que eso es un tema que deberíamos debatir, porque hoy por hoy los afiliados están recibiendo, los afiliados y profesionales de la salud, prohibiciones hasta para pedir un electrocardiograma. A mí me parece que debemos enfocar, Jorge Villapichino, y Jorge Nea pienso que está de acuerdo, es en el próximo programa continuar con este tema tan importante que afecta la calidad prestacional. Repito, la sociedad se deja llevar por su deseo de curarse, incentivado por un grupo de abogados que está en la puerta del hospital o del sanatorio, también los jueces ligeramente condenan. Me parece que es un tema que debemos llevar a la clase política que tome la responsabilidad de por qué motivo la litigiosidad sigue en aumento y se ajusta por calidad y por el ingreso del profesional de la salud. Hoy por hoy no hay profesionales de la salud, especialistas en adultos que estén atendiendo en la medicina privada. Yo esto lo dejo como cierre, lamentablemente el tiempo nos corre. Jorge Pichino y Jorge Nera, quisiera tener el ok de ustedes para tocar este importante tema, si no es el jueves próximo, el otro, pero la sociedad está muy pendiente de esto. Con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, abrazo a ambos y un honor siempre. Gracias, Miguel. Chao, un placer, chao, Jorge. Chao, muchas gracias. Saludos, Jorge.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.